evaluación financiera y plan de acción estratégico de un proyecto agropecuario. A la hora de hablar de proyectos, principalmente en la evaluación, es relevante hacer un recorrido en el tiempo y referirnos a los aspectos trascendentales según algunos autores. A principios del siglo XIX, los gerentes que se encargaban de manejar las finanzas en las empresas se dedicaban a tener libros de contabilidad, llevando los respectivos registros, siendo su principal tarea la búsqueda de financiamiento cuando fuera necesario. Acto seguido, en el año 1929, la economía se encuentra inmersa en una crisis internacional, cuyo origen se dio gracias a la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, lo que trajo consigo graves consecuencias a nivel mundial. De esta forma, el objetivo principal para las empresas era la de buscar solvencia en sus finanzas y propender por reducir el endeudamiento. En el año 1944, el profesor Eric Schneider elaboró una metodología enfocada en el análisis de las inversiones, que permitieran establecer criterios para la toma de decisiones. Dichas decisiones financieras llevaron a reconocer los términos de maximizar los ingresos, minimizar los egresos, creando la generación de valor en las empresas. Entre los años 50 y la crisis energética de 1973, se vive un ciclo de crecimiento en la economía en el que la empresa tiene una gran expansión y se asientan las bases de las finanzas actuales. En dicho periodo de auge, los objetivos que sobresalen son los de rentabilidad, crecimiento y diversificación internacional. Se dan las bases para hablar de la teoría financiera moderna. En 1955, James H. Lowry y Leonard Savage resolvieron en programación lineal el problema de selección de inversiones sujeto a una restricción presupuestaria, estableciéndose una ordenación de proyectos. Asimismo, estos autores cuestionan la validez del criterio de la tasa interna de retorno frente al valor actual neto o valor presente neto. En 1963, H. M. Fingarner generaliza el planteamiento de Lowry y Savage en periodos, introduciendo la interdependencia entre proyectos utilizando programación lineal y dinámica. Se aborda el estudio de decisiones de inversión en ambiente de riesgo mediante herramientas como la desviación típica del VAN, técnicas de simulación o árboles de decisión, realizados por Hillier, Hertz y Mage, respectivamente. Finalmente, es preciso manifestar que la mayoría de literatura existente en evaluación financiera y económica de los proyectos ha sido construida por autores de talla internacional, pertenecientes a economías capitalistas, dejando por fuera los países en vías de desarrollo.